Guapuras, ¿cómo están? Espero que estén muy bien abrigados, ya que seguimos con estas temperaturas tan frías. Y se supone que deberíamos de estar entrando a la temporada de la hermosa y colorida primavera. ¿Y sabes por qué menciono la primavera? Porque en el video de hoy hablaremos acerca de ella. Y de hecho, hay un mito griego que lo explica, Jiji, el cual trata de la diosa de la primavera llamada Perséfone, y cuando ella se va al inframundo con su esposo Hades, llega el otoño y el invierno, porque la tierra muere, pero cuando regresa al Olimpo a visitar a su madre Deméter, después de 6 largos meses, llega la primavera, y el verano también. Esto es para celebrar su llegada, interesante, ¿no? Pero hay más datos interesantes por descubrir, ¿eh? Por ello, pasaremos con nuestras amiguitas Arisa y Kadira para que nos expliquen todo acerca de esta maravillosa estación. ¡Adelante, chicas! Bonitas ruedas de cocina. Con este clavo celestial. ¡Espera! ¡Ya estamos grabando! ¿Escuchas el avión? ¡Ay! ¿Dónde? ¡Ay, no! ¡Es el aire! ¿Ya están grabando? Sí. Es muy cierto lo que dice Selene. Justo hoy tenemos para todos ustedes información muy valiosa sobre esta bella estación del año. ¿Verdad, Arisa? Sí, me encanta. De hecho, en esta estación del año me dan muchas ganas de hacer muchísimas actividades. Me siento llena de energía y me gusta salir a pasear, ver los paisajes hermosos y también cómo es que los árboles y las plantitas comienzan a florecer. Sí, es precioso. Y bueno, a lo que venimos. La primavera es una de las 4 estaciones climáticas en las que está dividido el año, junto con el verano, otoño y el invierno. Pero a diferencia de estas últimas, la primavera se caracteriza por un ascenso en las temperaturas, poca probabilidad de lluvia, días más largos y soleados y también por el reverdecimiento de las plantas y el crecimiento de ellas. Así es, la primavera inicia con el equinoccio de primavera del 20 al 21 de marzo en el hemisferio norte. Y del 21 al 23 de septiembre en el hemisferio sur. Y culmina con el solsticio de verano cerca del 21 de junio en el hemisferio norte. Y el 21 de diciembre en el hemisferio sur. ¡Guau! Es súper interesante lo que nos acabas de compartir, Kadira. No conocía las fechas exactas en las que iniciaba y terminaba esta estación. Ahora es mi turno de compartirles algunos de los beneficios de esta bella estación. ¿Sabían que la primavera cambia nuestro estado de ánimo? Así como lo oyen. De la tristeza pasamos a la alegría casi como por casualidad. Y esto se debe a que durante el otoño o el invierno, las personas desarrollamos síntomas de depresión. Esto debido a la caída de los niveles de serotonina en el cerebro, ocasionada por los bajos niveles de luz. ¿Qué? Así es. Por ello, con los primeros rayos del sol que nos trae la primavera, la situación mejora. Es impresionante. Entonces, el motivo de mi alegría es la primavera. Sí, así es, Kadira. Por eso, debemos de aprovechar al máximo esta estación. Realizar actividades que nos mantengan activos y también ocupar nuestro tiempo de manera muy provechosa. ¡Sí! Me encanta. Muchas gracias, chicas, por iluminarnos con su bella sabiduría. Bueno, llega el momento que menos me gusta. Y es la despedida de este episodio. Pero no olviden que los quiero mucho y sobre todo no me extrañen, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Corte!